bastante la presentación. No podía ser de otra forma. Vamos a hablar de numismática romana, de Roma, Imperio Romano. Para mí la numismática romana es la más importante del mundo antiguo y en este caso deben hablar las imágenes. Oiréis mi voz en off y el resto serán imágenes de monedas, de emperadores y un poquito de la historia de Roma. Espero que os guste el vídeo, amigos. Según la tradición romana, este pueblo tiene su origen en los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde Rómulo, después de matar a Remo, fundó Roma sobre el monte Palatino. Después de años de monarquía, Roma se convirtió en república mandada por su famoso senado, SPQR, Senatus Populoscum Quex Romanorum, lo que viene a significar el senado y el pueblo romano. Roma, tras una enorme expansión después de las guerras púnicas, pasó a ser gobernada por el general Julio César, que se nombró a sí mismo dictador perpetuo de Roma y se adueñó del Senado. Años después fue asesinado por su ahijado Brutus en las Idus de Marzo, y ese luctuoso hecho dio origen a una de las monedas más emblemáticas, escasas y carismáticas de la numismática romana. Del áureo de Brutus, que aquí os muestro, se conocen solo 6 ejemplares en el mundo y es una moneda que sobrepasa en precio el millón de euros. Existe también en plata, es el denario de las Idus de Marzo. Este también alcanza precios de cientos de miles de euros. Y existe otro famoso denario de Brutus, no tan caro, pues ya solo hablamos de miles de euros, y de ese tengo yo una reproducción que me hizo un amigo especialista, joyero. Es esta que os muestro. Tiene el peso y el diámetro de un auténtico y la calidad de un original. De hecho, mostrado por mí a expertos numismáticos, me lo han querido comprar a sabiendas de que se trataba de una reproducción. Nunca me he querido desprender de él y lo conservo en mi poder hace más de 20 años. Tras este periodo de dictadura de Julio César y tras una guerra civil, comenzó el Imperio Romano. Su primer emperador, hijo adoptivo de Julio César, fue Octavio Augusto. Este hizo crecer el imperio apoderándose de otros grandes imperios como Egipto. En nuestro país, Hispania, fundó muchas ciudades. Una de las más famosas fue Mérida o Emérita Augusta. Creada para dar acogida a los legionarios eméritos y su familia, o sea, aquellos legionarios que acababan su periplo militar, su contrato y se retiraban con honores, a los que se les recompensaba con tierras y propiedades en Emérita Augusta. Tras este gran primer emperador vinieron otros grandes nombres de la misma familia: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Todos de la dinastía Julio-Claudia. Tras esta dinastía, Roma fue gobernada por otros 4 emperadores importantes: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Todos ellos de la dinastía Flavia. Por último apareció la dinastía de los Antoninos con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio
cómodo. Y por último, Lucio Vero. La dinastía de los Antoninos fue la época dorada del imperio, donde este alcanzó su mayor extensión, su mayor gloria y prosperidad. Aquí debemos hablar de un grandísimo emperador, Trajano. Fue el primer emperador no nacido en Roma, sino en una de sus provincias, en concreto en Hispania, en la ciudad de Itálica, cuyas ruinas se encuentran ubicadas a la entrada de Sevilla por la carretera de Extremadura. Este emperador fue conocido por ser un gran conquistador y que instauró en todo el imperio un periodo de paz y tranquilidad conocido como la Pax Romana. Aquí os muestro un vídeo de un denario de Trajano, original, auténtico, precioso, y luego os muestro un áureo, la moneda de oro romana de Trajano, que es simplemente una reproducción en oro de 24 quilates del denario que os he mostrado antes. Como veis, son casi idénticos. El áureo es un poquito más pequeño como consecuencia de la copia que se hizo a la microcera, también por un joyero amigo mío. Y pues tengo las dos monedas, el denario es auténtico y el áureo es una reproducción en oro de 24 quilates. Tras este periodo de los grandes emperadores, Roma entró en crisis durante muchos decenios, hasta la llegada de Diocleciano, que volvió a estabilizar el imperio y a tomar las riendas del mismo. Inició una reforma que llamamos tetrarquía, y pasaron a gobernar el imperio cuatro césares a la vez, cada uno con un territorio asignado. Funcionó este sistema mientras Diocleciano vivió. También es bueno decir y saber que Diocleciano fue el último gran perseguidor de los cristianos. A la muerte de Diocleciano hubo otro periodo de guerras entre gobernantes hasta que venció uno de ellos y se convirtió en el único emperador de Roma. Pasó a llamarse Constantino el Grande. Este fue el impulsor y legalizador de la religión cristiana con el Edicto de Milán en el año 313, que sentó las bases de la nueva religión en la que él mismo se bautizó. Por tanto, fue el primer emperador cristiano. También trasladó la capital del Imperio de Roma a la antigua Bizancio, la cual amplió y reformó y pasó a llamar Constantinopla. Aquí os muestro dos monedas de Constantino el Grande, preciosas, de una calidad sobresaliente, en las cuales está el busto del emperador mirando a derecha, y en el reverso hay pues un castillo militar romano que era muy representativo de las monedas de Constantino. Bueno, pues ya el imperio siguió durante varios siglos con múltiples cambios y avatares, pero eso ya es otra historia que os contaré en otro vídeo de numismática romana. Tiempo habrá para llegar ahí. Solo decir que el legado de Roma ha sido el mayor que se ha hecho a la humanidad, pues allí donde conquistaba, gracias al más poderoso ejército que nunca ha existido, compuesto por sus famosas legiones romanas, llegó a contar con 30 legiones, cada una de ellas con más de 5.000 hombres, pues tras la conquista de los territorios construía profusamente en ellos. Nos ha dejado una arquitectura compleja y difícil de enumerar en toda su extensión. Magníficos ejemplos de ello son los acueductos, calzadas romanas, templos, anfiteatros para lucha de gladiadores, teatros para representaciones trágico-cómicas, circos para carreras de cuadrigas, basílicas para administrar justicia, complejos termales, templos para los dioses, grandes villas plagadas de preciosos mosaicos, un legado numismático maravilloso, como ya habéis visto,
pero quizás el mayor legado fue el humanístico, con el famoso derecho romano que ha servido de base para el derecho actual en todo Occidente. Espero que os haya gustado este vídeo de Roma y su magnificencia. A mí, como podéis ver, me apasiona. Este tema da para muchos vídeos y los iré haciendo para mi disfrute y el vuestro, pero espero que este os haya gustado. Creo que el vídeo ha sido bastante ameno, bastante didáctico. Os habrá enseñado un poco de la enorme numismática romana y espero que os haya gustado. Si es así, pues lo de siempre, dadme un like y suscribiros a la página. En el próximo vídeo seguramente hablaremos de juguetes de hojalata, juguetes antiguos de hojalata. Otro mundillo del coleccionismo precioso. También os gustará. Hasta la próxima, amigos.